aquest any potser hi hem fet una mica tard, però quantes vegades no hem dit per aquestes dates? L'any que ve això no em tornarà a passar, no tornaré a viure aquest estrès mai més i després, a última hora, sempre hem de córrer. Els donem un consell perquè l'any que ve doncs no els hi passi, incorporar a la seva vida persones com la Fabiana Fineto. Bon dia, senyora Fineto. Hola, buenos días. Ella és això que en diu ara, se'n diu personal shopper, comprador personal, sí. I assessora d'imatge. Ella té una pàgina web que és barcelonashoppinganimage.com i és Shopping Tour Nadalenc, és una de les ofertes d'aquesta pàgina web. A veure, expliqui'm una mica això, què és això del Shopping Tour Nadalenc? Significa que cada any nos encontramos con problemas de salir a hacer compras para todo el mundo. Y yo, ¿qué hago? Selecciono tiendas en barrios muy divertidos, muy bonitos de Barcelona, y damos vuelta para este barrio a la búsqueda de no solo sitios bonitos, pero también de regalos, y seleccionando tiendas con originals, una oferta especial, muy especial, con una oferta muy amplia de regalos o de objetos o de design o de un poquito de todo. Que sorprenguis una mica, perquè jo tinc la impressió que a vegades els regals arriben per arribar, que no els rumiem bé, que són com una obligació i es converteixen en una càrrega. O sigui, estàs abrumat per l'obligació, per la càrrega que tens. Com solucionar-ho això? Com convertir-ho en una cosa que sigui plaent pel que fa el regal i perquè el que rep el regal? Sí, yo siempre aconsejo de hacer una pequeña lista con las personas a las que tenemos que hacer regalos. Claramente ponemos, al empezar de la lista, personas a que nos gustaría hacer más un regalo, en el sentido la mamá, el papá, el hermano, y luego bajando las personas que estamos un poquito, no sé, obligada a hacer regalos. Los compromisos. Sí, entonces importante empezar a tener gana de salir a hacer compras. No todo el mundo tiene gana, no. Y somos todos en la misma situación al final. És que el problema és que a més arribem a aquesta recta final, que és aquesta setmana, i és quan aquesta càrrega, aquesta obligació, aquest compromís, aquest desig, perquè a vegades sí que hi ha gent que et ve de gust, s'acaba confluint en una situació d'estrès i d'angoixa horrorós. I és allò que penses, una cosa que hauria de ser tan bonica, divertida i plena, es converteix en un horror. Sí. Com ho podem solucionar? És una qüestió de temps, és una qüestió de planificació, és una qüestió de pressupost? Sí, un poquito de todo. Hay que elegir también el presupuesto. Hay que decidir el presupuesto para cada una persona y decidir más o menos qué vamos a regalar antes de salir a hacer compras. Y entonces eso significa ahorrar mucho, mucho tiempo, porque yo estoy sentada en la silla y voy a escribir en una hoja blanca todos los regalos que puedo comprar. Y me es una opción, porque a veces pasa que tú tienes una idea, arribas y dices, no, es que no ni ha, se ha acabado o no lo trobo. La cosa mejor sería seguramente ir en un barrio donde puede encontrar más de una tienda. Entonces solucionar más de un problema, el que significa comprar más de un regalo a la vez. Dicho es travessar las ciudades de una banda a la otra. No, eso no vegades. Puede ser. Puede ser si tenemos mucho tiempo. Entonces tenemos ganas de dar una vuelta, de hacer shopping. Eso puede ser divertido. Pero si no tenemos tiempo y los reyes son dentro de 2 días, tenemos que hacer un trabajo muy, muy especial también para comprar. ¿Y cómo me ayudaría en aquel caso la Fabiana Fineto? A ver, yo truco avui y digo, escolti, estic desesperada. Tinc la llista, però és un estrès. He de travessar tota la ciutat 27 vegades, no, crec que no tindré pressupost per tot això. Hi han 2 o 3 persones que no sé exactament que hauria, que els faria gràcia regalar-li. Vostè què fa en un cas així? Hablamos un poquito de las cosas que se pueden regalar. Entonces yo también hago una mía lista con la gente a la que tú quieres hacer un regalo y selecciono las tiendas más cerca posible, así que en mediodía podemos hacer la cantidad máxima de regalo. Entonces, que no sé, lo podemos dividir en 2, si son 10 personas, a lo mejor te pregunto en 2 horas de hacer 5 regalos. Entonces vamos a buscar esos regalos, yo te voy a buscar esos regalos y más tiendas que pueda. Entonces luego, si quieres venir conmigo, y vamos a... Ah, i tu ja em portaràs de la mà de dir, mira, aquí està això, sembla bé, doncs vinga, endavant. Perfecto. Oh, que bé, que sensacional. I això em costarà molts diners.
No, depende, depende. Hay tour de shopping para más personas y entonces no pueden ser muy personalizados, pero ya para echar un vistazo, ya para darse cuenta más o menos de dónde se puede encontrar cosa. Y si no, si tú me contactas y quieres hacer un tour de shopping personalizado en el sentido que tú a lo A mí, da mejor lo que te demandara, ¿no? todo, Exactamente. todo el tiempo para ti. Sin nadie más. Eso puede salir un poquito, puede salir bastante, pero seguramente te ahorras estrés y te ahorras. I també pot solucionar un altre problema perquè ara, per exemple, aquestes dates, ja, la nit de Nadal, que en algunes famílies se celebra tot, la nit de Nadal, el dinar de Nadal, Sant Esteve, que celebrem nosaltres, després tenim la nit de Cap d'Any, el dia 1 de gener, que també s'acostuma a fer un dinar, i després tenim el dia de Reis. Això són, he comptat així, uns 6 o 7 àpats i festes. I això vol dir 6 o 7 vestits i robes diferents. Perquè, clar, no et posaràs el mateix la nit de Cap d'Any que l'endemà el dia 1, perquè a més de tot això estarà brut, vull dir que no t'ho pots posar. No és el mateix un dinar en família. Com soluciono aquest problema sense haver-me de comprar 7 conjunts diferents de roba? Això és una mica estressant, també. Seguramente, seguramente. Se puede hacer un montón de cosas. Al final se puede comprar un vestido solo para el fin de año, que tiene que ser más atrevido, más divertido, más luciente. Y luego para los otros vestidos se hace un mix, una mezcla entre los 7 días. Se pueden comprar 2 o 3 camisetas con 2 o 3 diferentes tejanos, pantalones Fer una o combinació que faldas sense y hacer gastar-me molts diners. combinaciones, Ah, sí. està Y bé. luego una cosa que yo aconsejo siempre es intentar poner accesorios diferentes. Entonces, no sé, Mocador. un collar muy bonito puede ir muy bien por la noche de Navidad, pero también para los Reyes. Y combinar con cosas diferentes y poner anillos extra large, ahora van esos tamaños muy grandes de pulseras y disfrutar un poquito de los juegos que se pueden hacer con muy, muy poco dinero al final. No obsesionar-me amb les sabates o el bolso o fins i tot un No, vestit que em no. costarà molts diners o sinó més Sale aviat amb les mucho el compres, eh? bolso, los zapatos, las botas, es un gasto muy excesivo, pero haciendo así se La puede ahorrar. Fabiana, quan arribava, em deia: jo tinc un triple consell que dono als meus clients que m'agradaria que donessis als oients sobre el tema justament d'arreglar-se, de tenir en compte a l'hora d'aquestes festes. En general sempre veig, però en general aquestes festes de forma més específica. Sí, efectivamente, yo creo que hay que encontrar también cosas más divertidas, más nuevas, que no sean siempre el mismo regalo. Por ejemplo, a la mamá es un poquito aburrido ir regalando siempre cosas de cocina. Y Ja. entonces Ha de está semblar pobre que l'encadenes a la cuina també, no? siempre, És no, que pero, la de cosa mal pero más gust. fácil, Sí, ¿no? Al clar. final. Pero sería bonito también regalarse, ahora están esos regalos nuevos, como un masaje, la chocolaterapia, que es muy bonito, es un día de relax total para una mujer que trabaja en casa Que no y siguin coses, sinó que siguin moments, sí, experiències, también mimos, no? puede ser una cosa divertida, que no sea siempre el mismo regalo cada año. Como no buscar una corbata para el papá, pero también podemos regalar una noche en teatro, un ticket para una entrada para un concierto. Y hay muchísimos regalos nuevos que voy a aconsejar que no sea siempre el mismo Tipo de regal, sí, tipo ya de t'entenc, regalo. ya t'entens. Y entonces yo creo que eso se pueden hacer de casa porque con internet se pueden comprar Sí, no tickets. és complicat. No es complicado, se ahorra tiempo y también es un regalo precioso, muy agradecido. Per què no passi el que després passa? Nosaltres hem trobat aquest missatge per internet. 100 euros, compro regalos que no te gustan. Compro aquellos regalos que no te gustan. ¿Tienes repetidos o no utilizarás? Pago al contado y paso a recoger. Envíame características del artículo y oferta de venta. Respondo en un máximo de 4 horas. Clar, jo m'he quedat esparverada, perquè efectivament a vegades arriba a casa aquests dies allò que dius: ai, gràcies. Sí. Dius: quin horror, ara què faig jo amb això, que no m'agrada gens. Sí. Doncs escolta, em sembla que hi ha un negoci amb comprar regals que no t'agraden. El senyor Borja Marcos, buenos días, senyor Marcos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es el miembro del equipo de la consultora Millward Brown, uno de los autores de un estudio encargado por el portal de compraventa por internet eBay sobre qué hacer con los regalos que no nos gustan. Y parece que se ha acabado aquello de enterrarlos en el fondo de un armario, esperando que desaparezcan de nuestra vida solos.
Sí, de hecho es que yo creo que si pensamos todos en, bueno, en las últimas navidades, aunque no se hayan hecho, siempre encontramos, yo creo, alguno que no nos termina de convencer, ¿no? Entonces el punto de vista era ver, pues, qué hacía la gente con estos regalos, y la verdad es que nos hemos encontrado con una sorpresa o un dato bastante importante, que es que en realidad la gente pues opta bien por usarlos porque no le queda mayor problema, no le queda mayor remedio, o incluso hay la gente que opta por guardarlos en... Y sin darle ningún uso, guardarlos en trastero, dejarlo por ahí olvidado. Entonces se plantea también la posibilidad, que ya es como una cosa bastante más real que hace unos años, de vender los regalos que no gustan. Entonces la gente, a la pregunta si la gente se plantea vender los regalos que no gustan, que no les han terminado de convencer, pues ya vemos como sobre todo entre los hombres está habiendo una mayor tendencia a venderlos, o sea, por lo menos plantearse. ¿En un porcentaje, ¿no?, muy alto, señor Marcos? Pues... sí, hablando en general de los regalos que no te gustan, pues ya entre los hombres casi un 40% nos habla ya de que sí, que se ha pensado una vez en vender estos en regalos. Venderlos. ¿Y las mujeres menos por qué? Somos más emotivas, vemos más la persona y no el objeto horrible. Quizás las mujeres también sí optan más por... Sí, son más complacientes en realidad, si analizamos lo que son... Fíjese, con la mala fama que tenemos con esto de los regalos, ya resulta que somos más complacientes. Por lo menos se muestran más satisfechas, quizás son más, hay un vínculo más emocional, sobre claro. todo cuando hablamos de hijos o de pareja. Uh-huh. La valoración que hacen en general es bastante más alta, o más alta que los hombres. Oiga, a lo mejor ahí también influye. Y aquellos que reciclan, quiero decir, que recibes algo que no te gusta y dices, no, esto a mí no me gusta, pero esto a mi tía Ricarda le va a encantar, y lo regalas a otra persona, ¿esto también lo han encontrado ustedes? Hombre, lo hay, pero la verdad es en poca medida. Prácticamente, yo que sé, si hablamos de que la gente que los guarda, estamos hablando prácticamente un 50% sobre los regalos que no te gustan, pues el regalo a otras personas prácticamente apenas llegamos a un 5, 8% de la gente. O sea, lo que va creciendo, entiendo, según este estudio que han hecho, señor Marcos, es el nombre creciente de personas que o ya venden o ya pues se están planteando hacerlo, vamos, sí. Bueno. De hecho, también a la hora de regalar a otras personas, pues hay otros componentes que hay que tener en cuenta, pues el hecho de a ver quién se lo regala, tienes que asegurarte que sea una persona pues que esté fuera del ámbito, digamos, de lo que es tu grupo cercano, porque claro, si te regalan algo y no lo regalas a alguien que al final está dentro de tu gente, pues vaya planchazo, que al final vas a quedar peor, que casi mejor la opción de guardarlo en el trastero y dejarlo allí. Muy bien, pues le agradezco su compañía, señor Marcos, es el miembro del equipo de esta consultora, mi Wall Brown, ha hecho este estudio sobre qué hacemos con los regalos que no nos gustan, por encargo de eBay, esta compañía de subastas a través de internet. Gracias y buen día, que le traigan, bueno, que los reyes sean en este caso, que se adapten a sus gustos, porque si no, de todas maneras, ya sabe que hay un plan B, ¿eh? Sí, tenemos una opción que es venderlo, además vemos como internet, pues... Se plantea ahora mismo un medio, no como hace unos años, que era un medio más de consultas, un medio mucho más interactivo. Uh-huh. Y aparte de consultar información, nos vale para, pues, por ejemplo, en el caso de que haya algo que no nos guste, tenemos la posibilidad de venderlo a través de esta plataforma. Gracias y buen día, señor Marcos. Vale, muchas gracias, hasta luego. Ara que ens deia el senyor Marcos aquest tema, aquesta diferència entre homes i dones, senyora Fineto, tenen vostès més clients masculins o femenins a l'hora de dir doni'm un cop de mà per ajudar a comprar en general roba, el que sigui, regals? En general, más femeninas, pero en esta temporada hay muchos hombres que me piden ayuda. Ah, va creciendo también. Sí. Porque es difícil. Aquesta época de l'any, en esta época, sí. Aquella fama que tienen los hombres de no saber regalar. No es solo esto, es porque no quieren pensar demasiado. Ah, entonces, es comodidad. Ah. Es para comodidad, al final, seguro, por eso. Per cert, 93-508-0808, si discrepen amb aquesta anàlisi, en seguirem parlant demà. Demà és la vigília de Reis, farem un dia molt especial dedicat a nens i nenes, reis i reines, però de moment hem trobat un bon ajut. Eh? Avui encara els desesperats, els agobiats, els estressats poden anar al Barcelona Shopping and Image.com, que és la pàgina web de la senyora Fabiana Fineto, i poden trobar una veu comprensiva i una bona professional. Moltes gràcies, senyora Fineto. Gracias a usted, adiós.